Hola, buenas tardes a todos. Les damos la bienvenida a este ciclo de conferencias del Departamento de Microbiología e Inmunología. El día de hoy tenemos con nosotros al médico veterinario zootecnista Luis Eduardo Jiménez Martínez, quien nos presentará un tema relacionado con su trabajo de maestría. Entonces, a continuación procederé a la exposición de su. A su presentación y posteriormente pues dará inicio a su conferencia. Entonces, Luis Eduardo Jiménez Martínez es médico veterinario zootecnista, egresado de la FMVZ UNAM, es estudiante de maestría en ciencias bioquímicas de la UNAM y bueno, su trabajo se llama Papel del sistema ubiquitina proteasoma en el ciclo replicativo de Astrovirus BA1. Y se encuentra bajo la tutoría del doctor Tomás López en el laboratorio de los doctores Carlos Arias y Susana López, perteneciente al Departamento de Genética del Desarrollo y Fisiología Molecular dentro del Instituto de Biotecnología de la UNAM. Entonces, el título de su ponencia se llama Astrovirus, virus desatendidos. Y bueno, les recuerdo que pueden escribir sus preguntas para el ponente. Estas se leerán al final de la conferencia. Pueden escribirlas tanto en Zoom como en YouTube. Y bueno, sin más, por el momento te agradezco tu asistencia y tu presentación y te cedo la palabra. Buenas tardes. Muchas gracias a Adolfo por la presentación y por la invitación para dar el seminario del Departamento de Microbiología e Inmunología del día de hoy. Hoy les voy a platicar un poco sobre los astrovirus, que a pesar de ser virus que infectan a varias especies animales y a que generan enfermedades en estas, no se les ha dado la importancia que merecen, y supongo que igual varios de ustedes ni siquiera han escuchado nombrar a estos virus. Se les dio este nombre de astrovirus debido a que en imágenes de microscopía electrónica, la partícula viral tiene de 5 a 6 proyecciones de la cápside, por lo que se les conoció por lo que tienen una apariencia como de estrella y se les dio este nombre de astrovirus. Las características que definen a la familia Astroviridae son que son virus con una morfología icosaédrica que carecen de membrana, tienen un genoma de RNA de cadena sencilla con polaridad positiva. Este genoma está dividido en tres marcos de lectura abiertos, UORF por sus siglas en inglés, aunque actualmente, el año pasado en un artículo de Lula et al. Confirmaron la presencia de un cuarto UORF, por lo que serían cuatro y no tres. Y otra característica que define esta familia es que la expresión de la RNA polimerasa dependiente de RNA se da por medio de un cambio en el marco de lectura. Y la última característica sería que la expresión de las proteínas estructurales de este virus se da a partir de un RNA subgenómico. Bueno, la familia Astroviridae contiene dos géneros, que sería el género Avastrovirus, que incluye a todos los astrovirus que infectan a las aves, y el género Mamastrovirus, que incluye a todos los astrovirus que infectan a los mamíferos. Dentro de este último género se encuentran tres grupos de astrovirus que infectan a los humanos, y son el grupo de los astrovirus humanos clásicos, el grupo de los astrovirus humanos MLB, que adquieren este nombre debido a que fueron identificados por primera vez en la ciudad de Melbourne, en Australia. Y el último grupo sería el grupo de los astrovirus humanos BA, que también se les dio este nombre, porque fueron identificados por allá del 2008 en un brote de diarreas en niños en Virginia, Estados Unidos. Y bueno, el genoma, como les mencioné previamente, es un genoma de RNA de cadena sencilla con polaridad positiva de alrededor de 7.000 nucleótidos que contiene dos
regiones no traducibles en el extremo 5' y en el extremo 3', una proteína BPG que se ha propuesto que usa el virus, bueno, es necesaria para su replicación y traducción, y cuenta con 4 marcos de lectura abiertos, que son el ORF1A, que tiene la secuencia para codificar la proteasa viral, la proteína BPG y algunas otras proteínas no estructurales. El ORF1B, que por medio de un cambio en el marco de lectura codifica para la polimerasa viral. El ORF2, que codifica para las proteínas estructurales. Y el ORF X, que codifica para una proteína que tiene mucha similitud con una viroporina. Y bueno, este RNA de polaridad positiva, al cual llamamos también RNA genómico, sirve como molde para producir el intermediario de la replicación, que es un RNA de polaridad negativa, al que llamamos también RNA antigenómico. Este, a su vez, es utilizado para producir más RNA genómico, y este pequeño fragmento que contiene únicamente la secuencia del ORF2, junto con la del ORF X, y el cual conocemos como RNA subgenómico. Y bueno, en esta imagen se ilustra el ciclo replicativo de los astrovirus humanos clásicos, el cual tiene ciertas diferencias con el ciclo de los astrovirus nuevos, tanto con los MLB, con los VEA, y que mencionaré al final de que termine de explicar esta. Y bueno, en este ciclo, la partícula viral de 70 kilodaltons, BP70, es procesada extracelularmente por tripsina para generar 3 productos, BP25, BP27 y BP34, lo cual es necesario para que el virus se una a su receptor celular, el cual es desconocido, y una vez que se une a su receptor, ingresa a la célula por una endocitosis que es mediada por clatrina. Una vez que está dentro de la célula, el virus debe de alcanzar los endosomas tardíos para poder decapsidarse, liberar su genoma, y a partir de este genoma se da una primera ronda de traducción en la cual se producen las proteínas no estructurales, que es la NSP1A, que contiene a la proteasa viral y a la BPG, y la NSP1A1AB, que por medio de este cambio de marco de lectura, además de contener la proteasa y a la BPG, también tiene a la polimerasa. Bueno, estas poliproteínas no estructurales son procesadas por la proteasa viral y por proteasas celulares para dar origen a los productos individuales de estas poliproteínas. Estas proteínas no estructurales se asocian con membranas celulares para formar los complejos de replicación. Y en estos, el RNA genómico que venía en la partícula viral genera el intermediario de la replicación, que es el antigenómico, y este a su vez produce más genómico y el RNA subgenómico. De este RNA subgenómico, entonces, se traducen las proteínas estructurales del virus, las cuales ensamblan asociadas con membranas para dar origen a la partícula viral de 90 kilodaltons o BP90, y esta es procesada intracelularmente por caspasas para generar esta BP70, la cual tiene la capacidad de salir de la célula, ser procesada extracelularmente por tripsina y volver a comenzar el ciclo. Y bueno, unas diferencias que se han visto con los ciclos replicativos de los otros astrovirus, de MLB y VEA, la primera es que son mucho más largos. El de los clásicos dura alrededor de 18 horas, el de VEA, por ejemplo, dura 48 horas. También este procesamiento extracelular por tripsina no se lleva a cabo y no es necesario para que el virus pueda infectar la célula. Y por último, aunque también tienen un procesamiento intracelular, este procesamiento no se lleva a cabo por caspasas y aún no se sabe cuál es la proteasa celular que está involucrada en esto. Y bueno, los astrovirus son muy comunes en la naturaleza y han sido identificados en varias especies, en casi todas las especies
domésticas se infectan por los astrovirus. La única que no recuerdo haber visto algún reporte es en los caballos, pero de ahí los bovinos, vacas, aves, varias, sí. Y en todos estos animales, los astrovirus generan una enfermedad que generalmente se manifiesta como una enfermedad entérica, siendo el signo principal una diarrea, aunque también se presenta vómito, anorexia y deshidratación. En los patos es un caso especial porque causa una hepatitis aguda y mortal. Y aunque la infección por astrovirus suele derivar en una diarrea que resuelve sola, la coinfección con otros virus entéricos incrementa la severidad de la enfermedad. Y bueno, en los cerdos se han identificado 5 genotipos, los cuales generalmente generan una diarrea leve que desaparece sola, aunque la coinfección con otros virus genera síntomas más graves, que incluyen anorexia, una diarrea más severa y el fallo para prosperar, que es esta incapacidad que tienen los cerdos para ganar peso y talla. Y bueno, también en este artículo que es un poco viejo, se vio que la infección conducía a la muerte de alrededor de 15% de los lechones. Y bueno, también estos astrovirus porcinos pueden llegar a tener un impacto en la producción, como en este artículo de Fang Dal, en el cual se evaluó la ganancia diaria de peso promedio en... se comparó esta ganancia diaria de peso promedio en un grupo de lechones infectados por astrovirus porcino 3, que están representados por la curva roja, contra la ganancia de un grupo de lechones no infectados, que se representan por la curva verde. Aunque en los primeros 2 días tienen incluso más peso los lechones infectados, probablemente porque pues, eran más pesados al inicio del estudio, a partir del tercer día posinfección hay una diferencia de más o menos 1 kilo en la ganancia de peso, y esta ganancia se convierte en una diferencia de 1.2 kilogramos en el décimo día posinfección. Además, en la necropsia de estos animales, el panel B es los lechones infectados y el panel C es la necropsia de los lechones sanos a los 7 días posinfección, se observa una hinchazón gástrica con una congestión también de los vasos y una hinchazón del intestino con un líquido amarillento y espumoso, todo esto en comparación con los sanos. Y bueno, además de esta presentación entérica, el astrovirus porcino 3 también ha sido asociado recientemente con inflamación multisistémica y con encefalomielitis, lo cual sucede también en otros astrovirus que infectan a otros animales como los ovinos y los bovinos. Por su parte, el astrovirus porcino 4 ha sido encontrado también en hisopados nasales de cerdos con síndrome respiratorio, lo cual habla de esta capacidad que tienen los astrovirus para adquirir un nuevo tropismo e infectar otras células. Y bueno, la prevalencia del genoma de estos 5 genotipos es alta en algunos países, siendo en Eslovaquia del 92.2%, en Estados Unidos del 64% y en la provincia china de Hunan de 46.3%. O sea, sí están presentes en varios de estos países. Por su parte, los astrovirus en rumiantes generan una infección que generalmente se manifiesta como diarrea en los ovinos, y recientemente se reportó que genera enteritis en bovinos, siendo que en estos animales antes no había reportes de que generara una enfermedad
gastrointestinal. Pero lo que sí se ha reportado varias veces en estos animales es que los estrovirus, tanto el bovino como el ovino, generan encefalitis. Y bueno, este es un artículo del 2017 de un caso de una oveja con encefalitis, en la cual se detectó la presencia de un astrovirus por medio de una inmunohistoquímica, en la cual se utilizó un anticuerpo que va dirigido contra la cápside de un astrovirus de vaca. Y bueno, entonces esto habla de, o sea, el utilizar un anticuerpo que va dirigido contra un astrovirus de vaca en un ovino enfermo con encefalitis, habla de la capacidad de estos virus que tienen para dar ese salto taxonómico y poder infectar a otras especies. En los gatos, el astrovirus felino genera vómito, anorexia, deshidratación y depresión, pudiendo complicarse el cuadro, teniendo unos episodios prolongados de diarrea de hasta casi 2 meses, los cuales consisten en heces con una apariencia verde acuosa que contienen grandes cantidades del astrovirus felino. Y bueno, en los países donde sí realizan los estudios epidemiológicos correspondientes, como en Japón, en este artículo del 2020 de Soma et al., en el que evaluaron la prevalencia de los estrovirus y de parvovirus felino en 204 gatos en un periodo de tiempo de 5 años, se determinó que la prevalencia del estrovirus felino era del 21.1%, siendo esta prevalencia mayor en gatos menores de un año, lo cual hace sentido porque los estrovirus afectan a los individuos jóvenes de cada especie. Y también esta prevalencia fue mayor en el invierno, lo que también sucede en los humanos y que podría deberse probablemente a la mayor estabilidad del virus en el ambiente en esa época del año. Bueno, por otra parte, el bisón, que es un animal que no está presente en México, pero que sí tiene una industria peletera en Estados Unidos y principalmente en la península escandinava, también es afectado por un astrovirus, el cual es el causante del síndrome de diarrea predestete en animales de 1 a 4 semanas de edad. Este está caracterizado por diarrea y secreción excesiva de las glándulas apócrinas cervicales, como vemos en la imagen de la izquierda, genera una adenitis cervical. Y esto genera manchas en el cuello y en la espalda del animal y una piel con apariencia como ondulada. Que disminuye la calidad de la piel de los bisones. Todo esto genera pérdidas anuales en estos países nórdicos de alrededor de 124 millones de dólares, los cuales están distribuidos en términos de mortalidad, de las pérdidas por la baja calidad de la piel y además por los costos por el tratamiento con antibiótico debido a un diagnóstico erróneo en el cual se piensa que la etiología es bacteriana y no viral, lo que contribuye además a la resistencia contra los antimicrobianos, que es un gran problema que se nos viene. Este virus también es el causante de la enfermedad del bisón tembloroso, que como su nombre lo indica, está caracterizada por temblores, tremores, escalofríos, marcha vacilante y ataxia. Y bueno, en un astrovirus que fue aislado del cerebro de uno de estos animales con la enfermedad del bisón tembloroso, se vio que tenía un porcentaje de identidad del 80.4%, con un astrovirus que fue aislado de un animal con el síndrome de la diarrea predestete, lo que indica otra vez
que los virus tienen esta capacidad, bueno, los astrovirus tienen esta capacidad de adquirir un nuevo tropismo por otra célula y en este caso de establecer generar, de establecerse y generar una nueva enfermedad. Y bueno, en los astrovirus que generan problemas en la avicultura, el principal problema de estos es el astrovirus del pavo, del cual se han identificado dos especies, que es el astrovirus del pavo 1 y 2. El 1 fue identificado por primera vez en los años 80 en pavos con diarrea en el Reino Unido, y el astrovirus del pavo 2 se identificó en los Estados Unidos en pavos que eran afectados con el síndrome de mortalidad por enteritis del pavo, el cual está caracterizado por una depresión clínica, por una atrofia de la bolsa de Fabricio y del timo, por una diarrea que va de leve a moderada y por una enteritis. Y bueno, en este artículo de Barnes y Dahl del 2000, se estima que una disminución del crecimiento que vaya del 10 al 15% en los pavos, que sea debida al complejo de enteritis del pavo, generaría pérdidas de 300 a 400 millones de dólares cada año en los Estados Unidos. Y bueno, en el pato hay dos especies de astrovirus. La primera fue identificada en 1965. Este es el primer astrovirus en ser identificado en los animales. Y aunque al principio se confundió con un picornavirus, ya que el diagnóstico se realizó por microscopía electrónica, y estos virus son muy similares, miden los dos alrededor de 30 nanómetros, son desnudos y supongo que tendrán una morfología que se puede confundir. Entonces se realizó bueno, se pensaba que era un picornavirus. Este se conoció como el virus de la hepatitis del pato de tipo 2. El 1 es precisamente un picornavirus. Y también se conoce como astrovirus del pato de tipo 1. El astrovirus del pato de tipo 2 fue reportado en los Estados Unidos tiempo después. Y también se conoce como virus de la hepatitis del pato de tipo 3. Estos astrovirus, como ya lo había mencionado antes, son los causantes de una hepatitis aguda y que puede resultar fatal para un gran porcentaje de estos patitos. Y bueno, en este artículo justamente se determinó una mortalidad por arriba del 50% en patos que tenían de 6 a 14 días de edad, y de más de 25% en patos un poco más grandes, que eran de 4 a 6 semanas de edad. Los hallazgos a la necropsia de esta enfermedad son variados y pueden ir desde esplenomegalia, riñones pálidos hinchados con los vasos congestionados, igual un tracto digestivo vacío pero lleno de moco, y hemorragias que van de petequiales a difusas, como en esta imagen, a través del hígado. Estos hallazgos no son únicos de la hepatitis generada por astrovirus, también se pueden encontrar en otras hepatitis generadas por otros virus, como precisamente la de picornavirus. Y bueno, para este astrovirus es el único caso en el que hay una vacuna, la cual es una vacuna de virus vivo atenuado, y esta se da a los reproductores para que transfieran los anticuerpos de manera pasiva a los patitos. Y bueno, en el pollo hay dos especies que los afectan, ambas están asociadas con problemas en el crecimiento, con enteritis y específicamente con lesiones renales. Son conocidas también como el virus de la nefritis aviar y como el astrovirus del pollo. Este último está
asociado con el síndrome de retraso del crecimiento, y algunas cepas de este han generado una enfermedad renal severa que tiene una mortalidad de más del 40%. Y bueno, en los humanos, como lo mencioné al principio de la plática, hay tres grupos, que es el de los estrovirus humanos clásicos, el de los estrovirus humanos MLB y el de los estrovirus humanos BA. Los estrovirus humanos clásicos están contenidos dentro de la especie Mamastrovirus 1, son 8 serotipos. Los MLB están contenidos dentro de la especie Mamastrovirus 6. Y los BA están contenidos dentro de 2 especies, que son Mamastrovirus 8 y 9. Y una no asignada que contendría al BA5, que se ha visto que es muy diferente con los otros BA, pero pues todavía no se han reunido los del ICTV y no han designado esta como una nueva especie. Y bueno, entre los grupos de los estrovirus clásicos con los MLB y los BA hay una gran diferencia a nivel de nucleótidos en los 3 ORF, tanto en el ORF1A, que contiene a la proteasa, el ORF1B, que sería el más conservado porque contiene a la RNA polimerasa dependiente de RNA, y el ORF2, que es el más variable, que contiene a las proteínas de la cápside. Y bueno, estos grupos son tan diferentes entre sí que el grupo de los estrovirus humanos BA se parece más a los virus a los estrovirus de otros animales que hemos estado viendo, como el de la oveja, el de la vaca, el del mink y el del cerdo. Tiene más similitud con estos que con los otros grupos, el de los estrovirus humanos clásicos y el de los estrovirus humanos MLB. Y bueno, los estrovirus humanos clásicos son una causa frecuente de gastroenteritis en niños de 2 a 5 años, y estos generan una diarrea que normalmente resuelve sola, es autolimitante, en 2 o 3 días. En este artículo del 2016 de Nicholson, en la que se realizó un estudio prospectivo para determinar la prevalencia de patógenos que fueran la causa de gastroenteritis aguda en niños menores de 6 años, se determinó a los estrovirus como la quinta causa de gastroenteritis, por debajo de adenovirus, sacovirus, rota, que ha sido controlada con la vacunación, y de norovirus grupo 2. Esto para el caso de los Estados Unidos, que fue donde se realizó este estudio, pero para otros países estas prevalencias o esos porcentajes cambian, y los estrovirus llegan a estar hasta en el tercer lugar de causas de etiología viral de gastroenteritis aguda en niños. Y bueno, recientemente han sido asociados con encefalitis y meningitis, en especial el astrovirus BA1. Este fue el primer caso que se describió de un astrovirus de este BA1 que infectaba el sistema nervioso central de una persona. Esta persona estaba inmunocomprometida y falleció. Para determinar la presencia de este astrovirus en el sistema nervioso central, se realizó una inmunofluorescencia y una inmunohistoquímica. En la inmunofluorescencia se utilizó este marcador, que es de astrocitos, que son células que aparecen cuando hay daño neuronal. Y para determinar la presencia del astrovirus, se utilizó un astrovirus que va dirigido contra la cápside viral, un anticuerpo, perdón, que va dirigido contra la cápside viral del astrovirus BA1. Y bueno, como se puede ver aquí en el paciente, hay un aumento en el número de astrocitos. Ese es un control de una persona con astrogliosis, pero de otra etiología.
Se ve igual unos cuantos astrocitos, pero no tanto como acá. Y lo importante es que se ve la cápside viral del astrovirus B1. Este solamente es como el merge para ver cómo colocalizan. Y bueno, para confirmar esto, se realizó una inmunohistoquímica donde se utilizó el mismo anticuerpo que va dirigido contra la cápside viral. También se observa en el tejido la presencia de los astrovirus B1. Y bueno, a la fecha hay 10 casos de encefalitis y meningitis producidas por astrovirus. La principal causa de estas es el astrovirus BA1 con 5 de los 10 casos, seguido de los astrovirus MLB con 3 casos de los 10, y por último los astrovirus humanos clásicos, que solamente tienen 2 casos de los 10 casos. De estos 10 casos, únicamente 2 personas estaban sanas. Las otras 8 personas tenían una enfermedad subyacente, una condición subyacente que los inmunodeprimía. Y estas 2 personas sanas vivieron junto con otros 2 inmunodeficientes, mientras que 6 de estos casos se murieron. Y bueno, para resaltar también que todos estos estudios se realizaron en países pues más desarrollados, que tienen la capacidad para realizar el diagnóstico de estas encefalitis. Y bueno, además de generar encefalitis y una presentación entérica, los astrovirus también han sido encontrados en muestras de enfermedades respiratorios, como en estos 2 casos. Y bueno, todo esto, debido a la severidad de la enfermedad generada por los astrovirus nuevos en personas inmunocomprometidas y en 2 casos en los que no los tuvieron, y a que no hay un tratamiento contra los astrovirus ni vacunación, nos lleva a pensar en la posibilidad de un tratamiento, de generar un tratamiento. Y cuando pensamos en esto, podríamos pensar en un fármaco que inhiba directamente al virus, pero ya que los virus mutan muy rápido, y más los virus de RNA con un genoma pequeño, podrían revertir el efecto causado por el fármaco sobre el virus. Entonces no es una opción muy viable. La otra opción, y debido a que los virus son parásitos intracelulares obligados, es que utilicemos un fármaco que afecte un sistema que utilice el virus para su ciclo replicativo dentro de la célula, ya que la célula eucariota es muchísimo más estable y además tiene mecanismos para contender con mutaciones y otras cuestiones así. Por lo que esto sería una opción más viable que atacar directamente al virus con un fármaco. Y bueno, uno de los sistemas más utilizados por los virus y que está presente en la célula, que es el sistema ubiquitina-proteasoma, el cual es el principal sistema de degradación proteica dentro de la célula eucariota. Este está compuesto de una molécula de ubiquitina, que es una proteína de 76 aminoácidos altamente conservada, y un complejo multiproteico que degrada proteínas, el cual es el proteasoma. En este sistema, la molécula de ubiquitina es transferida a una enzima activadora de la ubiquitinasa, o E1, mediante una reacción que depende de ATP. Posteriormente, esta molécula se transfiere de la E1 a la enzima conjugadora V2, y esta, con la ayuda de una ubiquitin ligasa V3, transfiere la molécula de ubiquitina
a un residuo de lisina de la proteína sustrato. A partir de esta primera molécula de ubiquitina se pueden generar cadenas de poliubiquitina que están unidas a través del mismo residuo de lisina de las moléculas de ubiquitina. Depende de en qué residuo de lisina se formen estas cadenas, es el destino que tiene la proteína sustrato dentro de la célula. Para esto, cuando las lisinas se forman a través cuando las cadenas de poliubiquitina se forman a través del residuo de lisina 48, esa es la señal canónica para que la proteína sustrato vaya a ser degradada por el proteosoma. Y bueno, esta reacción de ubiquitinación también es reversible por medio de unas de ubiquitinasas. Este sistema tiene un papel dual en las infecciones virales, funcionando tanto de manera proviral como de manera antiviral. Hay algunos virus que utilizan este sistema para su beneficio, como en el caso del virus de la influenza, que es ubiquitinizado para poder gemar y salir de la célula. Otros virus codifican sus propias ubiquitin ligasas o E3 para ubiquitinizar y posteriormente degradar factores de restricción de la célula, como son la proteína P53, que arresta el ciclo celular, el complejo mayor o el complejo principal de isocompatibilidad de tipo 1 que presenta los antígenos virales. La proteína SAM-HD1 que inhibe la replicación de los genomas y la proteína argonauta 1 que está involucrada en la respuesta con RNAs pequeños. Por su parte, este sistema también funciona de manera antiviral. Como ejemplo, cuando se ubiquitiniza la proteína IKB-alfa, y posteriormente se degrada, esta proteína está secuestrando al factor nuclear kappa B y cuando es degradada libera este factor que puede ir al núcleo y estimular la transcripción de los interferones de tipo 1, activando con esto un estado antiviral en la célula. Y bueno, debido a este papel dual del sistema ubiquitina proteosoma, en este trabajo realizado previamente en el laboratorio por Cazorla, se quiso ver cuál era el papel de este sistema en el ciclo replicativo del astrovirus humano clásico de serotipo 8. Para esto se usaron tres inhibidores del proteosoma, que son MG, lactacistina y PSI, durante todo el ciclo viral, que dura más o menos 18 horas, y al término de esto se vio qué sucedía con los títulos de progenie viral, viendo que en las células tratadas con los del proteosoma hubo una disminución de un poco más de un logaritmo en esta generación de progenie viral en comparación con el control. Como MG-132 fue la droga que más afectó este parámetro, se caracterizó un poquito mejor con una curva dosis-respuesta, viendo que la disminución de la progenie viral era dependiente de la dosis de la droga. Y por último, bueno, en esta figura, en el panel C, también quisieron evaluar hasta qué punto era necesario el proteosoma en el ciclo replicativo de este virus. Para eso se inhibió el proteosoma en distintos puntos de tiempo durante todo el ciclo viral, a las 0, a las 4, a las 8 y a las 12 horas. Viendo que cuando se inhibía el proteosoma a partir de las 8 horas había una disminución significativa con respecto al control,
mientras que a las 12 horas, cuando se inhibía el proteasoma, pues ya no había una diferencia significativa. Bueno, entonces el proteasoma es necesario en este caso, para este virus, durante las primeras 8 horas del ciclo viral. Para evaluar de mejor forma cuál era el mecanismo viral que se estaba viendo afectado por la inhibición del proteasoma, se vio qué sucedía con la expresión de las proteínas virales, tanto las proteínas estructurales y las no estructurales. Para esto se realizó un Western blot en el que se utilizó un anticuerpo que reconoce a la cápside del virus y otro que reconoce a la proteasa. En células no infectadas, pues no hay presencia de las proteínas virales. En las células infectadas, pero no tratadas con el inhibidor del proteasoma, hay una cierta cantidad de proteína viral. Mientras que en las células infectadas y tratadas con los inhibidores del proteasoma, hubo una disminución de más o menos el 70% en el caso de la proteína de cápside, que corresponde a la BP90, y del 60% en el caso de la proteasa. Y bueno, como el proteasoma puede actuar de manera independiente de la ubiquitinación, para ver si estos efectos que se observaron antes también eran dependientes de esto, o sea, de la ubiquitinación, se usaron unos RNAs pequeños interferentes para disminuir la expresión de un gen de ubiquitina y ver qué sucedía también con la generación de progenie viral y con la expresión de las proteínas tanto estructurales como no estructurales del virus. Y bueno, cuando como controles se usaron un sirna irrelevante, o sea que no disminuye la expresión de nada en la célula, y se usaron también células sin transfectar. En las células en las que se disminuyó la expresión del gen de ubiquitina, hubo una disminución de un poco más de un logaritmo en la producción de progenie, mientras que la expresión de las proteínas virales también se vio afectado, teniendo una disminución en la proteína de cápside con respecto al control de casi el 80%, y una disminución de la proteasa de más o menos el 70%. Y bueno, para seguir generando evidencia sobre el mecanismo viral que se ve afectado por la inhibición de este sistema ubiquitina-proteasoma, se midieron los tres tipos de RNA en células en las que se inhibió el proteasoma a las 12 horas y a las 24 horas. A las 12 horas se observó una disminución de los dos RNA de polaridad positiva, tanto del RNA genómico como del subgenómico, mientras que no fue así para el RNA subgenómico. Y a las 24 horas se observa una disminución ya de los tres tipos de RNA. La disminución del RNA antigenómico en este tiempo ya podría deberse a que a tiempos tempranos o a las 12 horas ya hay una disminución del RNA genómico, que es el que sirve como molde para producir pues este tipo de RNA de polaridad negativa. Bueno, con estos resultados en mente, entonces se pensó que al no verse afectado el RNA antigenómico a tiempos tempranos, entonces el virus podría producir sus proteínas no estructurales con la primera ronda de traducción, y con esto generar pues cierto nivel de este tipo de RNA. Para evaluar esto, se realizó este experimento en el cual se evaluaron tanto la proteasa como la cápside viral a determinadas horas posinfección, a las 4, a las 6, a las 8 y a las 10 horas. Bueno, en el caso de la proteasa, que es esta del panel B,
Se ve su expresión desde las 4 horas y esta no se ve afectada por la inhibición del proteosoma. Lo que sí haría sentido porque el RNA genómico entrante está pudiendo traducir esas primeras proteínas no estructurales que ayudarían a generar la cierta cantidad de RNA antigenómico que vimos a las 12 horas, o bueno, que se observaron a las 12 horas. Mientras que a las 6, a las 8 y a las 10 horas, la inhibición del proteosoma sí generó una disminución en la cantidad de proteasa viral. Para el caso de la cápside, la cual es traducida principalmente del RNA subgenómico, pues no se observa a las 4 horas, son tiempos tempranos de la infección, se observa desde las 6 horas, y desde este tiempo hay una disminución en la cantidad de esta proteína, lo que también hace sentido porque en el experimento anterior se ve disminuido el RNA subgenómico desde tiempos tempranos. Y bueno, entonces como conclusiones de este artículo, de este trabajo, se tuvo que inhibir el sistema ubiquitina proteosoma, sí afectó el ciclo replicativo de este astrovirus humano clásico de serotipo 8. Y posteriormente, probablemente el paso que se estaría viendo afectado en el ciclo replicativo de este virus sería la generación de los RNAs de polaridad positivo, tanto del RNA genómico y del RNA subgenómico, y surge igual la posibilidad de no verse afectado el RNA antigenómico a las 12 horas, que esta, la generación de estos dos tipos, de los positivos y de los negativos, se lleve en diferentes lugares en la célula. Y bueno, esto ya es parte de mi trabajo, de lo que he hecho en mi proyecto de maestría. Con estos antecedentes de que el sistema ubiquitina proteosoma sí es necesario para el ciclo replicativo del astrovirus humano clásico, pues quisimos evaluar también si se necesita para el ciclo replicativo de este astrovirus nuevo, que es el BA1. Ya que aunque son pues, virus de la misma familia, presentan una biología in vitro pues muy divergente. Para esto entonces, lo primero que hicimos fue ver si el proteosoma era necesario. Para esto se utilizó dos inhibidores del proteosoma, que son MG132, el cual es un inhibidor ampliamente utilizado, y bortezomib, el cual es un inhibidor que está aprobado por la FDA para el tratamiento de pacientes con mieloma múltiple. Bueno, cuando usamos estos inhibidores durante todo el ciclo, que tiene una duración de 48 horas, vimos una disminución en la producción de progenie viral, siendo en la dosis más alta de MG de alrededor de 3 logaritmos, y en la dosis más alta de bortezomib, una disminución con respecto al control de 2 logaritmos. Esta disminución fue mayor cuando el proteosoma se inhibió durante las primeras 24 horas del ciclo, teniendo una disminución de hasta 4 logaritmos en la dosis más alta de MG132 y de alrededor de 2 logaritmos en la dosis más alta de bortezomib. Mientras que cuando se inhibió el proteosoma en las segundas 24 horas del ciclo, que comprende el periodo de tiempo que va de 24 a 48 horas post-infección, hubo una disminución en la dosis más alta de MG132 de 5 veces y en la dosis más alta de bortezomib de 2 veces. Y bueno, para caracterizar un poquito mejor estas drogas, se hizo una curva dosis-respuesta tanto de bortezomib como de MG132
usándolas por las primeras 24 horas del ciclo y viendo qué sucedía con la proteína viral. Y bueno, como se observa en ambas figuras, la disminución de la proteína viral sí dependió de la dosis de ambas drogas, tanto de bortezomib como de MG-132. Bueno, para caracterizar igual de mejor forma el mecanismo viral que está siendo afectado por la inhibición del proteasoma, evaluamos qué sucedía con la expresión de las proteínas virales, en este caso de las proteínas estructurales. Para esto hicimos un Western plot en el cual utilizamos un anticuerpo policlonal que reconoce a la partícula viral completa y por lo tanto se puede ver un precursor de la proteína estructural de más o menos 89 kilodaltons y varios productos del procesamiento de este. Cuando se utilizaron las drogas o cuando se inhibió el proteasoma, se observó una disminución tanto de la proteína precursora como de los productos del procesamiento de este. Y bueno, ya que se ve mayormente afectado el ciclo viral cuando el proteasoma se inhibe durante las primeras 24 horas del ciclo, para determinar cuál era el periodo de tiempo, del ciclo viral que requiere en mayor grado de un proteasoma funcional, se realizó esta cinética en la cual se usan las drogas por diferentes periodos de tiempo que comprenden de las 0 a las 6 horas post-infección, de las 6 a las 12, de las 12 a las 18 y de las 18 a las 24, quitándolo al término de cada periodo de tiempo y evaluando, cosechando a las 24 horas y evaluando qué sucedía con la proteína viral. Cuando el proteasoma está inhibido en las primeras 12 horas, es cuando más se vio una disminución en el título de proteína viral en las células tratadas con los inhibidores en comparación con el control. Y bueno, ya que al parecer el virus requiere de un proteasoma funcional durante las primeras 12 horas del ciclo, siendo una etapa temprana de este, pensamos que tal vez lo que estaría afectando la inhibición del proteasoma sería la internalización del virus. Y para evaluar esto, lo que hicimos fue tratar a las células con los inhibidores del proteasoma una hora antes de la infección y hasta las 24 horas post-infección y hacer una inmunofluorescencia con un anticuerpo que reconoce a la partícula viral y con un anticuerpo secundario que está marcado con un fluoróforo que se excita esta longitud de onda y por lo tanto da un color verde. Si la inhibición del proteasoma afectara la entrada del virus, entonces veríamos, primero lo contrario, si la inhibición del proteasoma no afectara la entrada del virus, veríamos la misma cantidad de células infectadas, o una muy similar, en los tratamientos que en el control. Tal vez se verían un poquito más tenues porque pues el proteasoma sí afecta la generación de nuevas partículas y la expresión de las proteínas. Pero se vería casi el mismo número de células infectadas con el BA1 que en el control. Cosa que no observamos aquí. Sin embargo, si la inhibición del proteasoma estuviera afectando la entrada del virus, pues veríamos de entrada una menor cantidad de células infectadas, que es lo que observamos para ambas drogas. Lo que concluimos que la entrada del virus a las células sí estaría siendo afectada por la inhibición del proteasoma. Y bueno, esta es mi última diapositiva. Como conclusiones,
Pues el proteosoma sí es necesario también para el ciclo replicativo del astrovirus BA1, como se vio que era necesario para el ciclo replicativo de los astrovirus humanos clásicos. Este es necesario durante las 12 primeras horas del ciclo, una etapa temprana, y como vemos aquí, la inhibición del proteosoma afectaría la etapa de internalización del virus a la célula. Y bueno, creo que es válido decir también que entonces los inhibidores del proteosoma serían una buena propuesta para el tratamiento de las encefalitis generadas por los astrovirus. Y bueno, sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por tu presentación. Vamos a continuar entonces con la sesión de preguntas. La primera pregunta de Rosalba Carrión dice: buenas tardes. En los países donde se ha estudiado esta enfermedad, ¿qué prueba diagnóstica utilizan para su detección? Normalmente usan RT-PCR o, bueno, para estos casos como de estudios epidemiológicos, ¿no? Pero igual para, sí, pues para el diagnóstico de las encefalitis, casi la mayoría se ha hecho por esta secuenciación de nueva generación, en la cual creo que secuencian como todo lo que hay y ya ven o hacen como un alineamiento con los bichos, ¿no?, que pudiera haber. Pero sí, principalmente por RT-PCR. Ponen que gracias. Luego hay más preguntas en YouTube. La primera dice: ¿qué criterios se utilizan para la clasificación de especies de astrovirus? La similitud, el porcentaje de similitud de bases de nucleótidos. Esa yo creo que es la primera clasificar a los astrovirus. Sí, es como el porcentaje de identidad. Luego preguntan si se conoce la secuencia genómica completa de la cepa o cepas de astrovirus utilizadas en los experimentos que mencionaste. Y en caso de no tratarse de una cepa de referencia, si se sabe a cuál se asemeja más. Uy. En el caso de del astrovirus humanos clásico de serotipo 8, sí está bien definida esa cepa, es la cepa Yuk 8. En el caso de BA, no estoy seguro. La siguiente pregunta dice: ¿se conoce cómo ocurre el cúmulo de tocismo? ¿Se permite a algunos astrovirus infectar al tejido encefálico en las especies mencionadas? Ah, perdón, como que no te escucho bien, Adolfo. La pregunta es si se conoce cómo ocurre el cambio de tropismo que le permite a algunos astrovirus infectar al tejido encefálico en las especies mencionadas en tu introducción. No, está muy deficiente la investigación en los astrovirus. O sea, solamente se sabe que tiene ese tropismo, pero no se saben cómo los mecanismos moleculares por los cuales lo adquirió. Ok. Y bueno, relacionado con esto mismo, a mí me surge la duda si eso es una característica de las cepas como tal, o si, como llega a ocurrir en algunos casos, es una característica de algunos biotipos, que pudiera surgir durante la infección.
o si es algo a lo que simplemente ya están adaptadas a algunas épocas en particular. Pues en el caso de los Bea, igual por su semejanza con los otros astrovirus que infectan otras especies, se piensa que fue igual como un cambio, un salto taxonómico, ¿no? O sea, que ya tenían como esta capacidad en la especie de infectar el sistema nervioso central y que de ahí pasaron a los humanos y pues ya tenían como esa capacidad. Pero realmente no estoy seguro tampoco si lo adquieren. Gracias. Luego dice, ¿qué línea celular utilizó para sus estudios in vitro? La línea celular Caco2, que es una línea celular de carcinoma de colon. De humano, ¿verdad? Sí. Gracias. Humano. Sí. Y, ok. Sí, que no es un modelo de infección, pero sí se infectan bien con el virus. Otra pregunta dice, ¿cuál o cuáles de las proteínas de los estovirus son más importantes para la respuesta inmune humoral? Una pregunta. Pues no estoy seguro. O sea, yo pensaría que la proteína del spike, pero no me atrevo como a confirmar. Sabe Pero muchas pensaría que cosas. sí es la del spike. O sea, porque es la que usa el virus para unirse a la célula, ¿no? Entonces los anticuerpos pues tendrían que ir como diseñados para neutralizar esa proteína que ya no pueda infectar. Luego preguntan que a qué se debe la escasez de vacunas contra gastrovirus. Pues yo creo que son varios factores. Uno y el principal, pues es que no generan como una enfermedad tan grave. O sea, estos casos pues son 10 y todos los que no se han diagnosticado, ¿no? Pero generalmente pues todos hemos pasado por una infección con astrovirus. O sea, creo que el 95% de la población tiene anticuerpos contra algún tipo de este virus, o sea, ya sea de los clásicos o de los nuevos. Y como generan únicamente una diarrea leve, pues no hay como tanta importancia, ¿no? Para invertir en la generación de una vacuna. Y yo creo que lo otro que es importante también, pues son como las cuestiones técnicas, ¿no? Que no es tan fácil como generar una vacuna, y más en estos virus que tienen un procesamiento intracelular y extracelular, y sus proteínas pues pueden cambiar como de conformación y todo esto, ¿no? O sea, no es como tan sencillo. Pero sí, la razón principal pues es que no son realmente un problema de salud pública. Okay. Y bueno, desde el punto de vista de la salud veterinaria me surge la duda si con respecto a estas infecciones que generan hepatitis fatales, perdón, en patos, si ahí ha habido algún intento por controlarlo, ya sea mediante vacunación o alguna otra estrategia. Sí, hay una vacuna de virus vivo atenuado, es la que se usa únicamente. Está igual en el manual terrestre de la OIE, ahí para como todos los lineamientos para generarla y así. Y se da pues en los reproductores para que le transfieran los anticuerpos a los patitos y con eso estén protegidos. Pero igual no investigué como más, porque siempre está como este riesgo, ¿no? De que las vacunas de virus vivo atenuado puedan revertir y todo eso, y por lo tanto que haya como otra propuesta, no sé. Gracias. Preguntan qué características tienen los anticuerpos que usaste para la inmunofluorescencia. Es el mismo
anticuerpo policlonal que está hecho en conejo y en el cual se usó la partícula viral completa, por lo tanto reconoce pues varias partes del virus. Okay. Me preguntan si se conoce a qué tipo de proteínas codifica el marco abierto de lectura recientemente descubierto en astrovirus. El ORFX no se ha determinado, o sea, codifica para una proteína que tiene mucha similitud, porque tiene varios, bueno, que tiene mucha similitud con una bilirrubina, porque tiene varios aminoácidos hidrofóbicos, y esta es una característica de estas proteínas, pero no se ha determinado como tal la actividad, ¿no? La función, perdón, de esta proteína, aunque si es una bilirrubina, pues normalmente es utilizada para generar como estos canales iónicos, y creo que también puede ser utilizada para la salida del virus de la célula, para la entrada, o para la replicación. Creo que también se ha relacionado estas viruporinas. Okay. Suena interesante. Hay otra pregunta que dice si hay estudios de prevalencia en humanos en México. Sí, hay estudios muy viejos. De hecho, creo que los que han hecho es también de ahí del grupo del doctor Arias. Y creo que eran estudios cero epidemiológicos, que de ahí es donde sacó ese dato que 90% de la población tenía anticuerpos contra el astrovirus clásico de serotipo 1, claro. Pero sí hay, o sea, muy, muy pocos estudios y viejos, no, okay. No recientes. Ok. En México, en otros países sí hay. Gracias. Bueno, por el momento me parece que no hay más preguntas. Ahí también está un comentario de Jocelyn Medina. Dice gracias y muchas felicidades por tu presentación. Gracias. Y bueno, al parecer ya no hay más preguntas. Entonces, no sé si tengas algo más que agregar. No. Muchas gracias, Adolfo, por la invitación. No, gracias a ti por asistir. También Rosalba Carreón en Zoom pone que felicidades, que es un tema muy interesante. Yo concuerdo con ella, que es algo que pues vale la pena explorar, ¿no? Sí. Pues, entonces, si ya no hay ningún otro comentario, procederíamos a el cierre como tal de la conferencia. Nuevamente te agradezco por tu presentación, por la exposición del tema, y bueno, entonces a nombre de Graciela Hernández y Roberto Cortés de la Secretaría de Educación Continua, así como de los coordinadores Lázaro Verdiguer y de su servidor Adolfo Pardo del Departamento de Microbiología e Inmunología de la FMZ, les agradecemos su atención y participación en la ponencia, y bueno, les deseo un buen día. Muchas gracias a todos. Gracias.